apresuraos y sed testigos, porque estas son las noticias de la última ciudad que queda. Ciudadanos, grandes noticias desde hoy. Uy, 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 uy. Me renta. ¿Qué pasó? Coño, ahora. Oh, el arma está casi rota. Está bien. O sea, sé que existir existen porque hay munición. En este juego me va a pasar como me pasó en el 1. ¿O no es tan estricto? Es que en el 1 era muy fácil de romper la economía de muchas formas. ¿Vas a poner a cantar otra vez? Ah, es la misma canción. No, o sea, eso no es a lo que me refiero, ¿eh? ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Vengo de parte de Demian, ¿hola? ¿Qué quieres? Me envía Demian. Me ha dicho que tenéis un trabajillo. Dirección equivocada. Pero si acabo de hablar con él. Demian me ha enviado él. ¿Viene solo? ¿Por qué lo preguntas? Porque no permitimos la entrada a grupos. No es nada personal. Somos gente cuidadosa. Ya me entiendes. Así que pregunto de nuevo. Ahora te lo ¿Vienes explico. Solo? Sí, estoy solo. Más te vale. Venga, entra y baja las escaleras. Allí te lo explicarán todo. En el 1. Sigues aquí. Eso normal. En el 1 era muy fácil romper la economía. Y como muchos vendedores te vendían munición. Que se renovaba cada X tiempo. Ya sé, cada vez que dormías X tiempo, era un ciclo. Entonces, tenías un ciclo de... Podías lootear, vender, comprar. Lootear, vender, comprar. Lootear, vender, comprar. Entonces, y una vez que tenías el primer arma de fuego... hacer eso por las noches daba mucha pasta. Así que era, iba fuera, looteabas un montón, vendías, comprabas, looteabas, vendías, comprabas. Se generaba un loop de juego bastante, en verdad, bastante entretenido.
Soy Aiden. Me envía Demian. Vengo por el trabajo. Vale. Entonces, ¿eres nuevo por aquí? Demian me preguntó lo mismo. ¿Eso qué más da? El jefe te ha preguntado algo. Sigo sin entender qué hago aquí. Estás evitando el tema. Vale. Pues vamos a hablar del trabajo. Para hacerlo, es mejor que no te conozcan por el bazar. Bueno, no puedo decir que sea muy conocido. Eso está bien. Muy bien. Vaya, al fin hemos encontrado al desaparecido. ¿De qué hablas? ¿Qué quieres de mí? Digamos que trabajo para alguien que se muere por conocerte. Pero igual no es él quien se muere. Vengo adentro, chicos. ¿En serio? ¡Wow! Venga, ataca. Por lo pronto, lo que hacía en el 1 de no gastar todas mis armas, sino que pillar el 90% de las armas de los enemigos, se puede seguir haciendo. A ver, por ahora no voy a ir reparando, porque no tengo armas que yo diga a mí mismo, venga, esta me gusta, la verdad. ¿No se podía? O sea, antes estaba en hardcore el juego, porque si no puedes agarrar armas del suelo. Pues si es algo básico, ¿no? Hostia, pues las cosas estaban mal antes, ¿eh? Muy mal. Hostia puta. Porque eso es basiquísimo para que el juego funcione. Me lo llevo por si acaso. Véase que menos mal que no le di la oportunidad en su momento. Porque en su momento lo juego, me encuentro eso y digo, ¿qué puta mierda es esta, tío? Trabajo.
¿Quiénes son? ¿Y por qué me buscan? Ni idea, Aiden. Tienes que creerme. Por favor. Solo me dijeron que les mandara a cualquiera que pareciera nuevo. No me dijeron por qué. No me queda otra que hacer lo que me piden. ¿Tienen que ver con la muerte de Lucas? ¿Cómo? No. Vamos. Dios, espero que no. Sería terrible. Pero te juro que no sé nada. Entonces, ¿has enviado a más gente antes que a mí y los han asesinado a todos? ¿Qué has hecho, Demian? No lo sabía al principio, pero cuando descubrí lo que pasaba, no pude hacer nada. No pude. ¿A cuántos, Demian? ¿A cuántos has mandado a morir? Para, Aiden, para. Lo siento. Tuve que hacerlo. Estoy atrapado. En serio. Tienen a mi hermano. ¿Tu hermano? Habla, rápido. Se lo llevaron y dijeron que lo matarían si no hacía lo que me ordenaban. Pensé que si lo hacía bien, terminarían soltándolo. Están jugando conmigo y estoy harto. Quiero recuperar a mi hermano. ¿Me ayudas a encontrarlo? ¿Me mandas al matadero y ahora se supone que tengo que olvidarlo y ayudarte a encontrar a tu hermano? Estás cabreado, lo entiendo, pero míralo desde esta perspectiva. Igual sabe por qué te están buscando. Si te lo pudiese decir, ¿no querrías encontrarlo? De acuerdo. Pero más te vale que sepa algo. Ok. No está aquí. Tengo unas ganas del siguiente Assassin's Creed para que sea el siguiente pump del canal, tío. Fuck. ¿Por qué se rompe si es aquí? ¿No? Venga, hombre. Ahí está. ¿Qué se supone que tengo que hacer, tío? Ah. Ni rastro de Cliff por aquí. Mierda. ¿Crees que no estará muerto, verdad? No saques conclusiones. ¿Pero dónde lo pueden tener? Joder, todo esto es culpa mía. Soy imbécil. Mandar aquí a gente es culpa tuya. Pero lo de tu hermano no lo tengo claro. ¿Dónde lo viste? Nos atacaron en la zona este de Quarry End, cerca de Devil's Bridge. Lo tomaron de rehén y desde entonces me han estado utilizando. Solo lo hice para mantener vivo a mi hermano, Aiden. Cuando esto empezó no sabía que morirían otros. ¿Qué es el Devil's Bridge? El edificio se llama así. En la Edad Media creían que los demonios moraban allí. Con el paso del tiempo, la gente dejó de creer en tales cosas. Antes del virus, había un taller mecánico. Ahora está plagado de bandidos.
Supongo que investigaré alrededor de Devil's Bridge. Aiden, ¿en serio? ¿Lo harías por mí? Ni de coña. Lo voy a hacer para que nadie más tenga que morir por tu culpa. Sé que no di una buena impresión, pero... por favor, sálvalo. Lleguemos a un acuerdo. ¿Por qué escucha voces, tío? Eso se explica... más adelante. Creo que el juego está muy bajo, si no lo has escuchado. Pero de fondo... se ha escuchado como con eco. Por favor, no tienes por qué hacer esto. No, por favor. Y alguien muriendo. No, 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 no. Pues en ese caso es un bug de audio. Pero lo que he escuchado yo es como... como cuando en un videojuego te hacen recordar algo. Algo parecido, Hay rumores de que existe un jardín de la... ¡Au! ¡Hola! Me renta ver y mucho estar ahí, ¿verdad? Tú eres la primera vez que te veo. ¡Qué rico! Ñom, 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 ñom. A ver, que quiero desbloquear la zona. ¿Tú cómo atacas? Ese bicho aún, pues ahí está. ¿No lo ves? Ahí está. Ah, por cierto, hablando de... El otro día hablamos de... Me preguntaste que qué tal iban los directos de... del Tikitoko. ¿Te quieres reír? ¿Sabes qué? Aleatoriamente, ya en los 3 días que he hecho directo, he recibido más donaciones que en Twitch. O sea, no en dinero, sino en gente aleatoria. Algunos incluso ni siquiera me siguen. Vale, no es como en el 1, no cualquier coche te para la caída. Está bien saberlo. Un poco tarde, pero está bien saberlo. No, no sé qué era.